Yo estaba esperando algo, no sé qué estaba esperando, pero no, revíamosla. La vuelta tengo Vote, 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 vote. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¿Qué diferencia J de Juan? Diferencia uno, diferencia la personalidad. Depende con quién esté, si con amigos o familiar. Depende el ambiente que haya y si hay para fumar. ¿Son más subjetivo o objetivo? Depende cuál tiene que ser mi destino. Si yo mismo forjo mi camino, lo hago objetivamente para poder ser subjetivo. ¿Dirías que tenés un techo? No, no lo tengo. Y si lo hay, a las balas le voy a poner el pecho. Porque sé cómo ejecutarlo y mirando de arriba puedo clavar un headshot. ¿Cómo termina esta noche? Igual que vos. Así que lo entiendo yo. No, porque te cago a palo yo. Así que sería lo que sufriste anoche por dos. Bueno, entonces nos paramos de mano. Obvio. Nos arremangamos. Te esperamos. Te esperamos. Y hablo en plural porque hablan solas las manos. ¿Cuánto tenés? Última. ¿Tenés la tabla? Y depende, ¿vos cuánto tenés? No sé. Ahí bueno, mal ahí. Sí, yo creo que estoy en la tabla general, puesto 5 por ahí. Cambio. ¡Wow! Le respondió en serio encima el chavo. ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¿Qué se siente que yo te haya pegado y vos no te diste cuenta? Guacho, para mí no es un problema. ¿Qué más me da recibir una trompada en la pera? En la cancha y el boliche, los que son buenos nos pegan. ¿Y los que son buenos se pegan? Obviamente, guacho, ¿cuál sería el problema? Nosotros llegamos a la cima pa' que puedan ver cómo se hace la cocina, preparar la crema. ¿Llegás a la cima tan solo para caerte? No, guacho, es que estoy escalando el Everest para que vos me mires y te diga, hola Jota, ¿cómo se siente estar bajo mis pies? ¿Estás escalando el Everest? Sí, pero tranqui, no te apresures. No necesito un tanque de oxígeno, solamente un poco más de H2O. Entonces no llegaste ni al piso 3. No, guacho, eso es algo que no entendés. Porque vos parece que fueras como el Momo y yo soy virus. Lo bueno de ganar y venir solo. Si yo soy el Momo, ¿vos serías un chinardo? Va, vale, guacho. Última. Me paro de manos que no te banco. Y vos preguntarás por qué. ¿Qué? Ah. Un aplauso para los competidores, guacho, a la vuelta. 30 segundos. 30 segundos. Yes. 30 segundos sin vuelta. Sin vuelta. Y ahí muere. Tenés que romper. Y ahí muere. Mal, boludo. Yo no soy el prototipo de rapero malo, mucho menos el prototipo de prendas caras. Eso es algo que este guacho nos encara. Un cazador furtivo nunca se conforma con las maras. Aunque se marea, seguramente mi marea. Este guacho ni siquiera la rapea. Seguramente se está craneando alguna idea del problema que tiene por contar cuántas entradas buenas. Y eso es algo que vos sabés que haces contra mí. Tenés que plantearte, guacho, que va a tirarme en el free. Este pelotudo no puede hacer una rima buena que no sea de mí. No, no puede hacer una rima que buena que sea de vos. Porque no tenés ningún destello ni buena condición. Porque no tenés nada para aportar, tan solo vos estás mal, no tiene improvisación. Cuando el Frosto un cipher se tiró, decime cuando una que bien la rapeó. Que entró al cipher y digo, pibe, centro yo. Pero no, el pelotudo la rapeó y la acotó. No, última. No sabes lo que es rapear de verdad. No sabes lo que es con un amigo, es divertido ranchar. De la nada flashear que estás tirando una buena rima y una buena vida así con los pibes para escabiar. ¡Bien! ¡Oh! Un aplauso para los competidores, guacho, la primera batalla de cuarto. A tu casa. Jurado, ¿están listos? Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. Réplica. La réplica en el mismo beat, 4x4 cuando entra. Se lo damos en 3, 1. No, no sos un prototipo de un rapero malo. Sos el prototipo de apostar por el mismo caballo.
tener que tener siempre el mismo fallo. Porque no tenés camino, vos no solo te fallos. Yo sí, tiro bueno cipher cuando vos no estabas. Y aunque diga que es mentira, hasta el TMG me avala. Encará despacio, que el día de mañana te vas a encarar la bala. No, no voy a hacer eso, porque voy a tener siempre el mismo proceso. Porque van a intentar dispararme, van a intentar callarme, pero no voy a permitirlo como hueso. Qué triste que digas que estás siempre en el mismo proceso. Claro, evolución en suspenso. Mejor no hablemos de eso, que seguís siendo un homo sapiens, o al menos eso pienso. Sí, pero por eso es tan hardcore lo que pido y lo que dejo. Que vos quedaste con mono como un australopiteco. Por eso es que así como le enseño, es un mono el bobo y como un homo sapiens yo le enseño. No, última. Evoluciono en barras. Yo soy un gorila haciendo un press de banca. Técnicas de varias. Adentro de la mafia, guacho, soy un varia. ¡Qué! ¡Un aplauso para los competidores, guacho! ¿Curado, está listo? ¿No? No, no, tirado. Creo que dijo que no, da igual. Yo sí. ¿Ya da? ¡Curado! A la cuenta de 3, 2, 1, pasa Fro, un aplauso para JPA.